El pasado día 30 de diciembre eh, se aprobó en el Pleno Municipal los presupuestos municipales para el próximo año 2014, el año en el que estamos ahora mismo. El equipo de gobierno del PSC priorizó fundamentalmente dos líneas. Una es las ayudas sociales a la población que en los tiempos de crisis creemos que... Las ayudas sociales se deben de incrementar y otra línea de actuación importantísima es los planes de empleo y el compromiso con el empleo y la formación juvenil. Los servicios sociales se incrementan en un 5,3% respecto al año anterior, que significa un montante de 721.000 euros. Los planes de empleo, que son varios, que ahora explicaré, sumen un montante de aproximadamente 300.000 euros. Manifestar que estos planes de empleo van dirigidos a los jóvenes, habrá un plan de empleo juvenil, habrá un plan de empleo de ayudas directas social para todas las edades y habrá otro plan de empleo con las empresas para luchar contra la desocupación, en el que significará con un convenio con las empresas, principalmente de San Andreu de la Barca, el eh, aportar, subvencionar el 50% del coste durante un año. Si no, los planes de empleo sabemos que normalmente son de seis meses. Y habrá también una línea de ayuda a los emprendedores, nuevos emprendedores, que significará que durante el primer año de existencia, del nuevo proyecto, de la nueva empresa, ese emprendedor tendrá la ayuda del 50% del coste de la nueva empresa. Principalmente estas son las dos grandes líneas que el equipo de gobierno ha priorizado este año. Entendemos que el primer, el primer objetivo es la ayuda a las personas. En estos tiempos las personas son preferentes y las ayudas nosotros creemos que es en lo que tenemos que focalizar toda toda la ayuda y la actividad del equipo de gobierno. También felicitar a los partidos de esquerra republicana de Cataluña y el PP porque entendieron la importancia de estos presupuestos y los votaron a favor. Lamentar el voto desfavorable, sobre todo de iniciativa por Catalunya Vers Esquerra Unida y Alternativa. Y Convergencia y Unión, porque eh, por motivos que no son de los presupuestos, sino por un tema organizativo, por otros intereses eh, ajenos al presupuesto, votaron que no, que para nosotros significa votar en contra precisamente de las ayudas sociales y de los planes de empleo. En Convergencia no me extraña, puesto que eh, siempre había dicho que eh, su ciudad la priorizaría eh, cuando se le reprochan las retalladas constantes, los recortes del, del Gobierno de la Generalitat, que además últimamente se ha manifestado en tres líneas. Los planes de formación, cero ayudas a esta ciudad. El Fondo de Cooperación Local, previsto un ingreso de 250.000 euros, cero euros para San Andreu de la Barca. Y además hecho el, eh, el decreto en el que se nos deniega esa ayuda del Fondo de Cooperación eh, el 27 de diciembre, cuando los presupuestos de la mayoría de las ciudades están ya realizados, y las ayudas a la escuela de música no contienen ninguna partida a los presupuestos de la Generalitat, lo que quiere decir que cero euros para San Andrés de la Barca. Es incomprensible que a pesar de ello voten en contra de los presupuestos en los que pretendemos ayudar a la ciudadanía y sobre todo a las personas. Y para finalizar, eh, manifestar que el equipo de gobierno del PSC y en estos presupuestos queda demostrado, apostamos por las mejoras sociales, ayudas a las familias y la, el plan de choque contra el desempleo.